ganó todo. Descansó en la última fecha porque se suspendió el encuentro frente a Mandiyú en la provincia de Corrientes. Viene de ganarle entonces por la octava jornada al Deportivo Español por 2-1. Y presenta una sola modificación, la vuelta de Basualdo por Gordillo. Estos son los 11 titulares del Club Atlético River Plate. En el arco Comiso, 2, Higuaín, 3, Enrique, 4, Basualdo, 5, Estrada, 6, Rivarola, 7, Medina Bello, 8, Hernán Díaz, 9, Ramón Díaz, 10, Borrelli, 11, Silvani, su técnico el señor Daniel Alberto Pasarela. Viene de igualar 1-1 frente al Club Atlético Boca Juniors. Vuelve a la primera división Corbalán por Balsa y Alonso estará por el suspendido Hernández. Todavía no ha ganado como visitante. Carlos Babington presenta este equipo. Puente Dura en el arco, 2 Cooper, 3 Unali, 4 Brites, 5 Quirós, 6 Corbalán, 7 Saturno, 8 López, 9 Alonso, 10 Herrero, 11 Morales. Ganó River, ¿qué hace? Arco, saca una cara entonces, suerte. Suerte, muchacho. Suerte. La orden de Lemaro, allí está Quirós, aquí está recibiendo otra vez Herrero, el que venía presionando es el negro Astrada, infracción de Oscar Javier López, hay tiro libre para el Super River. Allí le entró Enrique, Silvani que viene corriendo, otra vez el negro Astrada, Silvani que apura sobre el lateral izquierdo, tiene un vendaje sobre su mano derecha el Cookie. Efectivamente, es una fisura en el dedo meñique de la mano derecha en el partido frente a Flamengo, cuando se jugó en Brasil, Marcelo. Insiste River. Aquí está Ramón Díaz. ¿Qué centro que metió ese hombre de Huracán? Viene el Cookie Silvani. Silvani, Alonso había metido ese centro. Silvani, Cooper. Señoras y señores, por ahora, solamente por ahora, este encuentro entre River y Huracán está 0-0. Aquí el que se viene era Morales, el que cruza es Don Pipa. Lateral en la mitad de la cancha, favorece a Huracán y esta es la primera consideración de Enrique Macaya Márquez. Muy buen ritmo la iniciación del partido, obviamente saben ustedes cómo se para River cuando juega Silvani con este abierto en la izquierda, Medina Bello en la derecha y Díaz que baja para acompañar a Borrelli, que ahora sale a presionar a Cooper, como vemos. Aparece Borrelli en posición del clásico 10 del fútbol argentino, mientras que Hernán Díaz juega de volante por la derecha y hasta la del medio hacia la izquierda. Se queda un poco más Higuaín y sale un poco más Rivarola. Jugará seguramente Morales en una posición de centro delantero tirado atrás con el número 11. Allí estaba interceptando el jugador Quirós, el que cabeceaba era Brites. Astrada para River, Morales que había tocado, Saturno que quiere pero que no puede, el que se venía era Alonso. Se viene Huracán, aquí el zurdo Unali, pero antes había jugado como defensor. Otra vez Alonso, puede estar bastante nervioso, ¿no? El ex jugador de Lanús, Ramón Ismael, falla Unali, por eso lo baja y hay tiro libre para River. Se viene Higuaín buscando el área de Huracán. En la ejecución, Fabián Armando Basualdo. Con los hay ahora, no Huracán, ¿no? Enrique viene por atrás. Basualdo que la mete otra vez. Aquí estaba Saturno, había recibido. Alonso. Allí metía esa pelota el jugador Herrero. Ramón, que no podía, había ganado Quirós. Cooper ahora. Allí otra vez Oscar López. Viene Saturno, sale Comiso, cubre el jugador Enrique, pero había posición adelantada. Estos son los suplentes que están junto a Daniel Alberto. José Miguel, 13 Gordillo, 14 Zapata, 15 Torresani, 16 Berti.
Y De Maro le dice que sí a los de línea, que había posición adelantada, pero que había otorgado ley de ventaja, cosa que no entiende Comiso, por eso tarda tanto en poner la pelota para el saque de arco. Y en Huracán, junto a Babington, están Miguel Ángel Wills con la 12, 13 Maciel, 14 Balsa, 15 Amodeo, 16 De Felipe. López, que perdía ese balón, la hizo bien JJ Borrelli. Ley de ventaja, hermano, bien. El negro Estrada. Este es Hernán Díaz. A ver qué pasa con este avance de River. Hay lateral en ataque, cedido por Unali. En el ingreso, Basualdo. Medina Bello está en el área. Cuqui Silvani, que viene buscando el pelado también. Allí está, el pelado Díaz. A ver, Díaz. Aquí está, Basualdo. Borrelli, que también ya estaba llegando. Astrada, exigido que no puede. Alonso, el que llega es Rivarola. En la mitad de la cancha, la pelota la recupera Huracán. Como se ve, Rivarola sale mucho más que Higuaín. Unali, Quirós, el hábil Quirós. Allí lo estaban buscando el jugador Herrero, venía Alonso por adentro, este es Saturno. Y este es el jugador Enrique. Enrique, que la juega muy bien con Ramón Díaz. Enrique, que se viene por adentro, anda Enrique. Sigue Ramón Díaz, había picado muy bien Hernán Díaz. Sigue Ramón Díaz, Ramón Díaz, el mecho que la quiere, le quedó para Enrique. El arquero Silvari que llega, Puente Dura. X28, alarmas de calidad. Señoras y señores, hay tiro de esquina. Desde el sector izquierdo favorece a River. Qué buena esta jugada, ¿eh? Qué pelota bien puesta al medio. Derechazo, violentísimo. Parecía que la pelota entraba. Sin embargo, Puente Dura primero. Y cuando viene Silvani, Puente Dura de nuevo. Allí quería Ramón Ismael Medina Bello Morales, que estaba luchando. Le queda otra vez para JJ Borrelli. River está buscando el primer gol. Hay saque desde el arco para Huracán. Decíamos, River comienza a presionar cada vez más. Huracán no se mete atrás, sino que River lleva la pelota a las últimas líneas de Huracán. Estaba desatento Alonso, por eso ganaba Higuaín, ya la tiene. El pelado Díaz, aquí Silvani. ¿Dónde está Mencho? El Mencho está por adentro, Silvani, Silvani. Puente Dura. De verdad lo que señalaba Marcelo recién. Parece que River está más enchufado en el partido, con sus jugadores más concentrados, más atentos en lo que tienen que hacer y en lo que está haciendo el adversario. Morales, Saturno, Morales. Había despejado Rivarola, Astrada ahora. Insistía, pero no podía el negro Astrada porque le había ganado Héctor Herrero. Aquí está Quirós. Se viene López sorprendiendo. Allí picaba López con el Rivarola. Sigue López. Rivarola. Señoras y señores, hay tiro de esquina desde la punta derecha para Huracán. Ya se viene Cooper. También se viene Corbalán. Unali se queda como último hombre. Alonso en el punto del penal. López transitando el área. Morales por ahora afuera. Ya llegará el tiro de esquina. Todos los quemeros, todos en el área de River. Allí venía el 10 cabeceando. Herrero, que ya va buscando salir del área, y el saque desde el arco favorece a River. El jugador López, el que lo marca es el negro Estrada. Saturno, la hizo bien Saturno, ¿eh? Alonso viene acompañando, Borrelli que no puede con él. Hernán Díaz sin infracción. Enrique. Basualdo. El pelotazo es para el Mencho. El Cuqui Silvani ya está ubicado por adentro. De busco la hacía para Hernán Díaz. Cooper que viene buscando. Allí la pelota le estaba quedando para Díaz. La encontró Puente Dura. La gente pide mano. Y no observa que anteriormente Hernán Díaz mete un empujón en la jugada. Vamos a ver. Ahí mete el empujón a Hernán Díaz. La pelota que sigue, Cooper que va a cabecear, sale el manotazo desde atrás, en la espalda del jugador de River, se da media vuelta Díaz, parecía gol y otra vez Puente Dura. Brites en el ingreso, Saturno que intentaba, insiste Brites.
La infracción fue de Enrique. Cálmate, loco. Perfecto. Hay tiro libre para Huracán. Allí se viene Cooper. ¿Está sangrando el capitán? Grande pa, ¿eh? Ya va por el tercero. Por su tercer hijo. Aparece Quirós como último hombre. Alonso también viene buscando. Allí se está levantando Quirós. Alonso que no puede. Había rechazado el jugador Rivarola. Se quedó... No, se le salió el botín a Medina Bello. JJ Borrelli venía presionado por Brites. Basualdo con Medina Bello. Quirós lucha Silvani, por eso recupera JJ Borrelli, bien por River. Aquí otra vez Silvani la pide el Mencho, la tiene el Mencho. Díaz solito, Borrelli por adentro. Se lamenta por el error Ramón Ismael Medina Bello. Hay saque desde el área chica de Huracán. Vivo es más agresivo que Huracán. Tiene más gente para la llegada. Aquí Medina Bello decide directamente el remate sobre largo como vea. En el ángulo izquierdo del área chica llegará el derechazo de don Héctor Cooper. Allí había devuelto el jugador Hernán Díaz, pero había infracción sobre Héctor Herrero, ¿eh? Morales y Saturno ya se están cerrando. Alonso que había tocado, Herrero que quiere apurar. Herrero y Alonso. Aquí la tiene Morales. Posición adelantada. No me pareció, ¿eh? Pero... JJ Borrelli que pierde con Unali. Se viene Unali. Saturno que levanta la mano. Se viene goleador de Huracán. Allí está Saturno. ¡Saturno! Comiso. Enrique saliendo sobre el sector izquierdo para River. El pelado Díaz que viene buscando en la mitad de la cancha. Borrelli se metió de punta. Otra vez Enrique. Allí picaba Ramón Ismael. Cruzaba Corbalán. Lateral en ataque. Sobre el sector izquierdo favorece a River. En el ingreso, Carlitos Enrique. Este es el Cuki Silvani. Atención, pegale. Silvani. Puente dura. Allí lo tenemos ahora con derecha a Silvani. La pelota que pica al arquero que posteriormente la asegura. La pelota en el lateral sobre su derecha es para Huracán. En el ingreso, Ramón Sebastián Bríquez. Quería sorprender Morales sobre el sector izquierdo. Astrada, otra vez Silvani. Lo está acompañando Medina Bello. La pide el pelado, la tiene el pelado. Llega JJ Borrelli. Hernán Díaz sobre la derecha, el Cuki Silvani por adentro, este JJ Borrelli, el Mencho por la izquierda. Se viene River buscando el primer gol del partido. La devolución para Díaz. Aquí está Hernán para hacerlo, ¿eh? ¡Hernán! Señoras y señores, insiste River con Ramón Ismael Medina Bello. Hernán Díaz, el pelado Díaz, Silvani en el área, Cooper que había rechazado. Otra vez Astrada, JJ Borrelli, el Cuki Silvani. La pelota será... de Huracán. Fue jugada la anterior, qué bien jugada esa pelota. Una neta, una clara jugada de gol, como pocas veces se puede producir con esa claridad. Y Díaz que le pegó mal y que no pudo precisamente darle la dirección necesaria a la pelota. Se viene Morales. Saturno. Saturno, ahora Huracán busca el primer gol. Saturno, Alonso solo por adentro. Brillante comiso Morales que no puede. Hernán Díaz que lucha con él. Insistía Herrero. Saque desde el arco para River. Sí, reíte. Esta muy buena, ¿eh? Ahí va Saturno. Saturno va a buscar de una posición un poco difícil directamente el arco. La sacó Comiso como pudo. Viene el rechazo. Después va a venir el remate de Herrero adelantado. Yo creo que esto sirve como aviso. Se viene Morales, Saturno está acompañando sobre el sector derecho, sigue Morales, Rivarola exigido, allí está Saturno, insiste Saturno, Enrique pedían una mano intencional, el árbitro dice que sí, pero que
No hubo interferencia. ¿Dice eso o no? No, el dice que se agacha y se tocó con la mano. Ah. Evidentemente tiene que jugar que no hubo intención, por eso no cobra, ¿no? Insistimos en el buen partido que están jugando realmente. Y más o menos de acuerdo con lo que nosotros habíamos pensado en el desarrollo. Huracán tiene una defensa más abierta para atacar, aunque le está faltando más velocidad para hacerlo. Torneos y competencias a través de Canal 9 para toda la República Argentina, viviendo esta décima fecha del torneo Apertura. River 0, Huracán 0. El pelado Díaz, que quería la infracción, fue de Héctor Manuel Herrero. ¡Hay tiro libre! Para el único puntero del campeonato. En el primer palo, en el derecho, ya se ha ubicado Puente Dura. Acomodó Hernán Díaz. JJ Borrelli cerca de la pelota. El Mencho que también quiere. Rivarola que se está acercando. Los 11 jugadores de Huracán tratando de recuperar el balón. El que busca el primer gol del partido. Si la tocan para adentro, se la pueden tocar para Rivarola, ¿no? Si queda corta, puede ser para Medina Bello. El primer gol lo está buscando River, el toque llegará de JJ Borrelli. Morales que invade la zona, Medina Bello que tiene ganas, Rivarola también, Quiroz que protesta, pero Morales había invadido la zona, por eso el Tordo le pone la amarilla. Cuando hay invasión de zona debe amonestar, y tiene que ser severo en todas las acciones que merecen amonestación. El Mencho que busca la revancha, el Mencho que quiere, allí va, el Mencho, el rebote que le quedaba a Sualdo, Unali. Hernán Díaz que había recuperado, va Sualdo que quiere, River que insiste, el negro Astrada, le salió para Saturno y aquí está Alonso, que lo persigue, es Enrique, lo va a enfrentar a Higuaín. Alonso solo, Saturno lo vio, aquí está el goleador de Huracán, Sergio Omar Saturno, ya se armó River, ¿eh? Se viene Saturno, la pide Quiroz, Alonso por adentro, está llegando López, sigue Saturno, Higuaín que no puede con él, Comiso que sí puede, Enrique. JJ Borrelli que pone el balón para el Cookie Silvani, el que se desespera cruzando es el capitán, don Héctor Cooper. La hizo muy bien Silvani, grande por el Cookie, ¿eh? El Cookie, Corbalán, tiro de esquina desde la izquierda para River y todos, ¿eh? Todos los aplausos, todos son para Walter Silvani. Qué buen partido de Silvani. Ya viene JJ Borrelli, llegó Rivarola, JJ Borrelli, le queda otra vez a Silvani, cubre Silvani, sigue Silvani, seguía Silvani, la tiene Astrada. Ahora el jugador Enrique, Enrique, quiere Higuaín por atrás, quiere Higuaín, ganaba Herrero. Hay un jugador de River que se ha quedado dolorido, es Silvani, ya la tiene Higuaín, ahora la tiene Basualdo. Silvani que sigue caído, viene para Rivarola, aquí está Rivarola, se había ido el balón. Lateral en defensa sobre el sector izquierdo para Huracán y todavía no lo asisten a Walter Silvani. Ahí lo vemos a Silvani. Para seguir siempre en movimiento, Salicrem de Bayer. ¿Ha estado tranquilo Babington durante este primer tiempo? Así es, muy tranquilo, con su onda gorrita ahora. Ajá. Y siempre con su goma de mascar, por supuesto. JJ Borrelli. Cooper. Alguien que la baje, por favor. Gracias, Hernán. JJ Borrelli. Insiste River antes que termine el primer tiempo, quiere su gol, ¿eh? Lo bajaron, viejo. No le tocan la pelota, ¿eh? No lo vas a ver cuando pasa la pierna al lado de Borrelli y Borrelli cae. ¿Sí? Es una cosa habitual en los volantes de ataque, ¿eh? A ver si le toca la pelota. Ahí le toca la pelota. Y el jugador cae. ¿Qué tira? No, ¿eh? Vivo el JJ, ¿eh? Así la barrera, ¿eh?
Estaba espiando Puente Dura, sí. Ahora se va sobre su palo derecho. A ver, Peralo, comandás para los tiros libres. Silvani en el arrugue. Pegale al arquero. Se separó el lugar, ¿eh? Apuntó el arquero. El pelador, la barrera. Aquí está Rivarola. Y aquí está Saturno. Puso la primera. ¿Cómo iba a poner la segunda? ¿Quién puede haberlo bajado? ¿Llegará la amonestación por el negro? ¿Fue amonestado Estrada ya? Sí, señor. Es el segundo del partido, recordamos, junto a Morales de Huracán. Ah, bien. Digamos que es un partido en donde se puso fuerte realmente, pero se puso legalmente, se jugó con corrección, salvo algunas excepciones, claro está. Pero un partido con muy buen ritmo. El pelotazo había sido el pase, mejor dicho, de Corbalán para Herrero. Allí es que está luchando desde Alonso. Hubo infracción sobre Basualdo, apura Basualdo, la tiene Estrada. Ahora es que la tiene JJ Borrelli, viene acompañando el Mencho sobre el sector derecho. Un lugar, Enrique, que por donde no anduvo mucho en este primer tiempo Ramón Ismael, ¿no? No. Morales que quiere, Basualdo que marca. ¿La pelota no es para Huracán? Sí, pero Basualdo es para Huracán. Este es un área, ¿eh? Higuaín la está pidiendo Ángel David. Basualdo. Hernán Díaz. Quizás la última posibilidad de River en este primer tiempo. Unali. Quiroz. Herrero. ¿Con qué seguridad sale la pelota de los pies de Quiroz, eh? Sí, sí. Un minuto más. Bien. La pelota es para Huracán. En el ingreso, Unali. Higuaín que no puede con Morales. Alonso, Rivarola que sí puede. Cooper que llegaba. La tiene el Cookie Silvani por dentro. Ramón Ismael Medina Bello. Después de Hugo Corbalán, este lateral en ataque. En el ingreso, Hernán Díaz. Ahora sí, la última para River. Silvani, Hernán Díaz. Se había equivocado Herrero, ¿eh? La revancha para River con Basualdo llegará en otro momento. Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. En el Estadio Monumental de Núñez, completando la décima fecha del torneo de apertura, River Plate 0, Huracán 0. Y veamos este segundo acto, entre River 0, Huracán 0, JJ Borrelli. Aquí está Estrada. Este es Basualdo, el capitán es Higuaín, el segundo marcador central es Rivarola. Lo buscan a Enrique, despejaba el jugador López, otra vez JJ Borrelli, Silvani que lo acompaña. Quiso bajarlo directamente López, la hizo bien el negro Estrada, este es el Mencho. Se viene Ramón, para Hernán, se viene River, Hernán. Ahí saca desde el arco para Huracán. Modificaciones para este segundo tiempo, José Josame. Sin cambios River, sin variantes Huracán. River tiene a estos hombres junto a Daniel Alberto. José Miguel, Gordillo, Zapata, Torresani y Berti. ¿Paguita de Yuya está en el banco de Huracán? También, sí. Así le dicen a Balsa, ¿no? Sí. Entonces los cinco son... Wills, Maciel, Balsa, Amodeo y De Felipe. La pelota la tiene Huracán, la tiene Oscar Javier López. Aquí estaba Higuaín. Había tocado el jugador, había trabado Herrero, que se la estaba llevando era Alonso. Se viene Unali, este es el zurdo Unali. Hernán Díaz había bajado, quisieron construir una pared desbaratada por el negro Estrada. Había cruzado Corbalán, lateral en la mitad de la cancha. Para River, en el ingreso Fabián Armando Basualdo. Hasta aquí llegaba el pelado Díaz. Este es Hernán Díaz. Sigue Hernán Díaz. Estrada, Borrelli, la quiere Basualdo, la tiene Basualdo. El Mencho ya picó. Allí va. El Mencho. Corbalán,
lo desplazó antirreglamentariamente Medina Bello a Corbalán. Mucho más lento el partido, por lo menos en esta su iniciación del segundo tiempo, ¿no? Corbalán ya le dará la pelota a Puente Dura. Hernán Díaz, Ramón Ángel Díaz, el goleador de River, el goleador del campeonato, el Cuque que la quiere por adentro, Estrada que estaba llegando, JJ Borrelli que está acompañando, el que se viene aquí es Enrique, Enrique que lo busca otra vez, al Díaz, gol. River 1, Huracán 0. Una jugada realmente curiosa, para observarla con detenimiento, porque Enrique había recibido de Díaz. Díaz va a buscar el envío de Enrique, calcula para bajarla con el pecho, le queda un poquito atrás, acomodó, sacó el zurdazo abajo y puso el gol. Pero Díaz, cuando vio que Borrelli se abría por izquierda y que Enrique subía, hizo la descarga hacia atrás para Enrique y se fue a ubicar hasta en el centro. No fue apretado por los defensores de Huracán. Vino el pelotazo perfecto de Enrique. La baja con el pecho y con el zurdazo con el 1-0. Aquí se estaba apurando Enrique. Hubo infracción. A pesar de las protestas, sí hay tiro libre para River Plate. Herrera. A ver qué pasa ahora. Ramón Ismael. Cooper que cubre. Cortinaba porque estaba Brite. JJ Borrelli. Otra vez Don Héctor Cooper. Quiroz y Estrada. Presiona River. Quiere recuperar. Corbalán. Quiroz. Morales acompaña sobre el sector izquierdo. Alonso está por adentro. Insiste Huracán. La está pidiendo Saturno. Herrero que ya lo vio. Saturno, Alonso que llega, Saturno, llega Morales, estupendo, Comiso. Fabián Armando Basualdo. Se viene Basualdo. Aquí la tiene el Mencho, a ver qué pasa ahora. JJ Borrell para Basualdo. Lucha el Mencho con falta. Infracción sobre Corvalán. Era Corbalán, ¿no? Sí. Gracias. River no regala absolutamente nada. Tiene que retroceder cuando Huracán maneja la pelota. Pero de todas formas no quiere renunciar a tener la iniciativa en el partido, a manejar el balón, a tratar de alcanzar otra ventaja. Recordamos. Lo que dice Puente Dura. Fíjate lo que dice Puente Dura. Sí, Enrique, recordamos que estuvo lesionado Corbalán con un fuerte desgarro y reaparecía justamente en el partido de hoy, ¿no? Había jugado solamente, creo que el primer encuentro del campeonato, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Sí, se está pidiendo el cambio, ¿eh? Se estaba tomando la parte posterior de la pierna izquierda. Cuando se prepara Berti en River, ¿eh? Va a ingresar Balsa en Huracán. No alcanzaba el jugador Morales. Higuaín, Comiso. Vamos a dialogar con el doctor Locaso, el médico de Huracán, y sobre la lesión de Corbalán, doctor. Un desgarro de bíceps de la pierna izquierda. ¿Podemos decir que recrudeció la lesión que tenía? No, la lesión era la otra pierna. Entonces, peor todavía ahora, ¿no?
Sí, evidentemente será mala suerte. Marcelo. Allí ingresa ya entonces Héctor Balsa, ¿no es cierto? Efectivamente, casaca número 14, Balsa. Jugó en el partido anterior, recordemos. Claro. Como segundo marcador central. Insiste River tratando de liquidar el partido. Este es el negro Estrada. Se viene JJ Borrelli. Atento estaba Cooper. La pelota que... La bronca del Moncho, ¿eh? La pelota que se refue. Eso quiso decir. Se venía el jugador Balsa, interceptaba justito JJ Borrelli, ahora Enrique. Había picado a Negro Estrada por adentro, aún sigue Enrique. El pelado quiere otro gol. El Mencho que levanta la mano. A ver qué haces. Ramón Ismael Medina Bello. A ver, Mencho, Mencho. ¡Cuánto dura! ¡Notable! Otra muy buena subida de Enrique por la izquierda. El cruce para Medina Bello. Y engancha Medina Bello, amaga para afuera, engancha, le mete el zurdazo. Muy bueno lo de Puente Dura, muy bueno lo de Puente Dura. Recordamos, el reemplazante de Corbalán, Rivarola, Saturno, había rebotado la pelota en este jugador, Morales. Cierra Enrique. No hubo falta. Ramón Díaz. JJ Borrelli que la quiere, aquí está, JJ Borrelli, que viene ahí, sí está hermano, ¿eh? JJ para liquidar, JJ para el Mencho, JJ. Pues no, seguro, pues cuando dudó, una vez que hizo la muy buena jugada, cuando dudó dio todo el tiempo. Él ahí tenía que haber entregado a Medina Bello. Cuando amagó, ya era más difícil. Se produce entonces el primer cambio en el equipo que dirige Daniel Alberto Passarella. Casaca número 16, Sergio Ángel Berti. Se retira con la número 11, Gustavo Silvani. Los aplausos se los lleva consigo Silvani. Aquí está Berti. Que vuelve luego de la lesión que sufriera jugando. López. JJ Borrelli. A ver qué pasa ahora. Este es el pelado Díaz. Se frenó. Se está armando lentamente Huracán. Llega Enrique por el sector izquierdo. Este es Ramón Ismael Medina Bello. Berti, JJ Borrelli que llega. Hernán que le pasó por atrás. Allí llega otra vez el pelado. Cooper que la baja. JJ Borrelli. Borrelli. ¡Hacelo Enrique! X28. Alarmas de calidad. Muy bien Borrelli otra vez. Se defendió una pelota. Vean ustedes, donde se le comprometía, se la levanta, se pega bien cuando baja la pelota. JJ Borrelli, otra vez el negro Estrada, allí está Medina Bello. El árbitro dice que no hubo infracción cuando estaba controlando esa pelota la gente de Huracán. Claro. Ha caído los dos. Mencho, ¿eh? Los dos jugadores. Unari también, ¿no? Sí. Se separó el Mencho. Cooper. Que observa que está caído y dolorido su compañero, por eso arroja la pelota fuera de los límites del campo de juego. La asistencia es para el marcador de punta, Dante Rubén Unali.
Momentáneamente se queda Huracán con 10 jugadores. Basualdo, que le entrega la pelota otra vez a Huracán. Sería Medina Bello, River. La pudo controlar. Esto sí que es gracioso. No lo pudo controlar Balsa. ¿O ya había salido o no? Y se convierte en tiro de esquina, según lo que estaba señalando el señor Arturo Rivas, ¿no? A ver. Aquí va. No, él la mete la pelota, estaba fuera la pelota. Marcelo. Y así de esto viene el gol de River. Se viene el tiro de esquina. Está apurando Berti como último jugador. Rivarola está en el área, Rivarola está en el área. Allí venía Berti, arriba Puente Dura. Ingresó Maciel en Huracán. Se retiró un Ali lesionado. Aquí viene un centro muy cerrado. Que comba, que hace la pelota, que bien se ve. El Puente Dura que iba con su cuerpo hacia adentro. Baja la pelota y después la retiene. ¿Cuál es la lesión de Unali? En un instante lo vamos a confirmar. Bueno. Produjo de esta manera Carlos Babington el segundo y último cambio en su equipo. En River se va a ir el Mencho Medina Bello. ¿Y quién entra? Julio César Torresani. Se ha caído un poco el partido, ya no es, obviamente, lo de los primeros 45 minutos y creo que el protagonismo lo tiene River y levanta el partido cuando River maneja la pelota. Un traumatismo de mandíbula sería lo de Unali, Marcelo. Ya se retiró Medina Bello, River Plate, ingresó casaca número 15, Julio César Torresani. Los dos equipos ya realizaron los dos cambios que le autoriza el reglamento. López. Se venía Maciel, Basualdo, Maciel, JJ Borrelli que no puede, Torresani tampoco. Este es Morales. Lo está acompañando Herrero. Aquí está Herrero, atención. Herrero, Costa solo por adentro, Herrero. ¡Sensacional! ¡Comiso! No sabía realmente si Herrero iba a buscar el primer palo de Comiso, el remate al arco o el centro hacia atrás. No busca el primer palo, sino que busca una pelota abierta que el arquero contiene porque tapa bien en ese sector. Fernán Díaz. Astrada, Rivarola. El arquero. Ya dentro de esa pelota el jugador Comiso. La intención era buscarlo a Berti. Hay lateral, Le pide Puente Dura, se interpone el pelado Díaz. Devolvía Hernán Díaz. Brites. Enrique. Astrada. Tiros con él. Herrero, está acompañando a Alonso, sigue Herrero, atención Herrero, estaba llegando Quiroz, Comiso. Aquí está Díaz, JJ Borrelli llega por adentro, Torresani también. Puente Dura. Este es el arquero Puente Dura.
Higuaín. Torresani, JJ Borrelli, Torresani. Tiro libre para River. Para seguir siempre en movimiento, Salicrem de Bayer. Señoras y señores, vamos a ingresar en los últimos 60 segundos de este encuentro. Berti había anticipado Balsa, otra vez Torresani, otra vez Berti, por dentro del lado Díaz Cooper. Último a tocar esa pelota Berti, saque desde el arco que favorece al Club Atlético Huracán. Quirós, quizás la última ocasión que tenga Huracán. Hernán Díaz, ahora dice la última para arriba, ¿eh? Hubo una mano intencional, eso es lo que pedía el pelado Díaz. Y existió esa mano intencional, insistimos, del jugador Héctor Balsa. Un minuto, le dicen desde el banco a Torresani. Falta un minuto. Mira su reloj el señor De Maro. A ver cuánto marca el toro. ¿Cuánto más? A ver. Mostrame. Dos. Le pegó Rivarola. Saque desde el arco. Enrique, de Bolívar Estrada, otra vez Enrique, Bríquez, se fue esa pelota, ¿no? Allí estaba apurando el jugador Enrique, viene Hernán Díaz, atención, Hernán Díaz, JJ Borrelli por adentro, sigue Hernán Díaz, no se fue ese balón, ¿eh? Este es Hernán Díaz, falta de Cooper, tiro libre para River. JJ Borrelli en el área. El pelado Díaz también. Llega Berti y llega Hernán Díaz. Torresani por atrás. Los gritos de Higuaín. Allí se acerca Enrique que la toca con Estrada. Hay que aguantar la pelota. Sobre el final nunca entregarse al contrario. Y mucho menos cuando la diferencia es mínima. Posición adelantada de Berti. Observa su reloj. El señor De Maro. Toro terminando, por favor. Gracias, mi amable querido. Señoras y señores, River Plate sigue siendo el único invicto del campeonato. River Plate sigue siendo el único puntero del torneo. A los 3 minutos del segundo tiempo, el goleador de River, el goleador del campeonato, Ramón Ángel Díaz, puso el 1-0 para el triunfo de River frente a Huracán.